nosotros, el rancho de los destructores de Memo Ocampo, Memillo Ocampo con nosotros. El aplauso, sí señor, rancho de los destructores. Aquí está, señoras y señores, y a petición nada más de los destructores, una pequeña aclaración, porque a veces se contrata a los destructores con el paquete de jinetes. Que los jinetes fueron contratados por parte de la empresa y no dependen hoy de él. Hoy Memo Ocampo viene a demostrar su poder en el cajón, en los toros, y pues ahora sí, que salve ese equipo. Vienen con su espuela, así es que no hay toros repetidos. Jinetes, échenle ganas, suerte para ustedes que son los más vulnerables. No se repiten todo, la espuela es de los jinetes. Adelante, Leoncito, la oración del jinete. Nos vamos, señoras y señores, la gente que tenga su sombrero y se quite. ¡Amontonas nos hizo San Cristóbal! ¡Y qué golpazo les acaba de dar el toro, señoras y señores! ¡Leoncito de los toros del rancho, el rodeo de Chava Vázquez! Es un jinete que sabe hacer las cosas y nunca lo hemos visto tardarse, quizás cuando el toro no se ha acomodado, pero en cuanto lo esté, ¡ahí está! ¡Vuelta, señores! ¡Ahí se le bonito ese toro, mira! El Rey León es el que tenemos en el cajón, ya lo dijo Leoncito. Y este oaxaqueño parece que viene decidido, ya metió la mano. Y ahí sale con la puerta abierta. A dos manos en el aire se lo está llevando. Voletea, bracea, el toro de Baja Cuadril. Y ahí lo tienen. Haciendo una monta hermosa, yo no sé por qué la gente no le aplaude a ese valiente muchacho. Más de 15 horas de camino, este desde Oaxaca, para hacer una monta importante. Cimero por adelante, Salvador Vázquez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Jugada limpia, señores! ¡Ni que alegar! ¡Ni que alegar! ¡El aplauso! Considere que el rayo ya se ganó un aplauso, regálenle un aplauso aclarando al jinete, compadre, tomando el berijero de apoyo para hacer la bajada en este toro llamado Corazón Valiente, tercer toro de Salvador Vázquez. Se ve la cabra que da leche, eres perra de barbatío, nervioso, ¿por qué no decirlo en los lomos de este toro? Ahí está ya en el cajón midiendo su terreno. Ahí está planeando la estrategia para saltarse los lomos de este toro, que así le sale rápido la vuelta, vuelta, revuelta, cambio de todo tipo de reparos, guerrero. Esperando la pelea, ¡se mete en el destructor! ¡Ahí está Canacas! ¡Canacas que sale despedido!
sentidos, lo vimos en la Monumental. Y se ve cuando el toro tiene más caridad. Aquí está la jugada. Y en Guanajuato la gente es conocedora, Diosito. Aquí no le engañamos. Y así se juega, señores. ¡Wow! ¡Ahí está el especial! ¡Mira lo que toma! ¡Mira su rapidez! ¡Mira, Quinete! ¡Ahí está el Quinete! ¡Velo! ¡Velo! ¡Dios mío! ¡Lo tomo de fondo! El toro empezaba a agarrar en carrera. ¡Esto! Son los escritores, muchachos, ahí están, echando la mano. ¡Quítaselo! ¡Echa la mano! ¡Ay, no lo puedo pisar! ¡No lo puedo pisar! ¡Debiéndole la pierna!
ese gran ejemplar. Gracias, Carrero. Ahí está, trapecista, el hermano menor de Puños de Acero, señores, que acaba de jugar. ¡Vámonos! ¡Ahí está! Hoy con Escuela Grande, señores, ha demostrado que sus toros siguen siendo destructores en cualquier plaza donde se presenten. Y si hay un aplauso para Memo Campo, yo creo que a él le va a gustar mucho que Guanajuato le despida con un enorme aplauso. Y ojalá llegues con bien a tu casa hasta Guerrero. Y aquí sale el toro, aguas, el toro que varios quieren ya en su ganadería. Es un toro llamado Cielito Lindo, que al parecer solamente dólar de las partidas se le ha quedado a este toro. Ahora le toca el turno de vencerlo. Se den la mano los dos como amigos, porque son rivales, pero no enemigos. Aquí está, lo que salga la cuchara, lo que saque la cuchara. Chispis de Juan Martín, Guanajuato. Dicen que nadie es profeta en su tierra, es un legendario dicho. Pero Chispis de Juan Martín, Guanajuato, las tierras del sur. Un toro fuera de serie, un toro llamado Cielito Lindo. Y yo digo que si el toro le sale bien, se le queda, al menos que las expectativas. Que está golpeado, que está lastimado. Hermoso toro borraco, hermoso toro borraco. Ni la pinche enterrada te va a traer gracia, mijo.